Ochoa viene de su mejor partido en su regreso al América. Uh-huh. Empataron por Ochoa con el gol de Henry Martín. Los mantuvo Ochoa en el encuentro. Ese gol en los linderos del área pudo haberlo parado. Ok. Pero, bueno, qué exigente. Está bien, así es el americanismo. Así les exijo yo a ustedes, así que estén al tiro. Ah, perfecto. Y siempre estamos. Y los hago mejores. Siempre estamos. Siempre están. Es una buena noticia para el América. Ese estrés que les genero. Yo los pongo vivo. A nosotros no, a otros compañeros. Sí. Cuentan que hay unos que tienen que ir a terapia, ¿no? También. ¿Bromas? Sí, sí, ¿Cuentan? Sí, sí, sí. Cuenta la leyenda. Bueno, es una buena noticia para el América que Ochoa venga de su mejor encuentro, pero hoy América no es top 3 de los máximos favoritos. Es una buena noticia y a la vez es una mala noticia, porque te habla la debilidad que tiene, no de ahora, sino desde que comenzó este torneo, pero el equipo de Herrera en la zona 1. Es mala recuperar Ochoa. Sí, de acuerdo, pero si va a ser figura siempre Ochoa y luego comete errores como los que ha cometido, va a terminar encajando al menos un gol. O sea, termina por ser bueno por recuperar a él en confianza, que esté en su nivel y demás. Pero la defensa de América esta temporada ha quedado muy, pero ¿para ti tiene credibilidad hoy el América de ser campeón, Adal? Dice bien Sergio, no es favorito, pero claro, tiene credibilidad. Porque es un equipo que sabe cómo... Miguel Herrera sabe cómo encarar las liguillas. Qué y nunca hay que descartar a la América como un candidato. Pero qué bonito hablas del América. Es que yo no tengo ningún problema en reconocer las virtudes y los defectos de los míos y de los demás. O sea, no pasa nada. Hoy América es uno de los candidatos, no el uno. Pero es uno de los candidatos porque Herrera sabe cómo encarar una liguilla. A ver, para mí top 3 no es. No es top 3. Top 3 tampoco. Mi candidato hoy al título es el León. Ni Tigres. El León, ni Tigres. Pero Tigres también está por encima. Y Necaxa y Santos también están por encima. En la ley de los vivos y los muertos, la mayor aportación al periodismo deportivo y futbolero mexicano, tan falto de ideas y que tuve que venir yo de otros deportes a imponerles la ley de los vivos y los muertos. Usted se quiere tanto. Está bien. Está bien, por eso se apellida. ¿Cómo dice su conferencia acerca por de eso? Sí, tiene no, una... está perfecto. Por eso dice? Se apellida Morales, ¿no? Si tú no crees en ti, ahí está en YouTube, los que gusten, por favor. YouTube, por favor, gracias. Ahí, Sergio Díaz. Si tú no crees en ti, nadie va ¿quién a va a creer? Jara, pero bueno, voy. Pero aunque ustedes crean en Peláez, no van a ser campeones tampoco. El América. Hoy, en la ley de los vivos y los muertos, fíjense nada más. ¿Quiénes creen ustedes? Evidentemente, se los pregunto nada más a ojo de buen cubero. A ver. ¿Quién creen que tiene el mejor porcentaje de efectividad contra los vivos? Diría León. Ok. León. León es cuarto. Cuarto. ¿Tigres? Cuarto. Tigres es el uno. Tigres. Tigres contra los vivos. Le ganó a Morelia, le ganó a Necaxa. No le ganó a América, pero tampoco lo perdió, lo empató. Empató contra León, le ganó a Santos y empató contra Atlas. Santos, que muchos consideran y que va a ser, es de los favoritos, Santos tiene apenas el 33% de efectividad. Es de los últimos cuatro. Santos contra los vivos no le puede ganar.